Bienvenidos amigos a un nuevo Van Tours de Briac sobre Ruedas. Para los que no nos conocen, somos Agustín, Brisa y Togo y vamos viajando hace 2 años por Chile, Argentina y Uruguay. En el transcurso del viaje decidimos volver a Rosario, Santa Fe, a pasar la fiesta con la familia, a disfrutar de fiestas y demás. Y bueno, nada, decidimos elevar el techo de nuestra camioneta. Y recamperizarla toda por dentro nuevamente. Claro. Así que nada. Así que los invitamos a ver el anterior Van Tour. Tenemos el anterior Van Tour, eso es lo que iba a decir, tenemos el anterior Van Tour de cómo estaba toda distribuida con el techo bajo. Y bueno, cuando decidimos hacer el techo alto, hicimos una nueva camperización y obvio, se la vamos a mostrar hoy. Obvio, obvio. Así que los invitamos, amigos. Buenas, buenas. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, se arranca con el Van Tour, señorita. Arrancamos con el Van Tour. Lo primero que vamos a mostrar van a ser las cortinas que hice con mi abuela, mosquiteras, que la verdad nos zafa una banda porque nos matan las moscas acá. Sí, no, son moscas, impresionantes. Mosquitos, nos zafa de todo. Aparte que se puede usar de noche, decir, bueno, una noche fresquita, ¿viste? Abrimos las compuertas y queda como fresquito, claro, por dentro. Estamos ahí en el living. Por ejemplo, anoche llovió y estábamos ahí viendo cómo caían los rayos, una locura. No. Con todas magnífico. Las puertas abiertas. Y no entra ningún mosquito. Hermoso. Nada. Nada. Bueno. Bueno, otra de las cosas que tenemos son estos lugares de guardado que nos sirven muchísimo para lo que son los cargadores, para lo que son cajitas, cositas pequeñas. Por ejemplo, acá tenemos la computadora con su cargador y su funda. Claro. Un cuadrito para decorar, ponele. Más tierna. Ese es el primero que teníamos en otra tierna. Cambio y lo reutilizamos también. Así que nada, pasemos. Che, me llama la intriga este cosito que tenés acá. ¿Qué será? Ah, esto. Es como una caja fuerte, mostrado, ¿no? Lo habíamos mostrado en la camperización. Es el gatillo para, ¿cómo se dice? El seguro. El seguro, exactamente. El seguro para cerrar y abrir la puerta, que nos sirve porque no teníamos manera de hacerlo. Como estaba muy metido para adentro, así que hicimos una cajita. Exacto. Bueno, ¿vamos adentro? Vamos a ingresar. Bueno. A ver. Pasemos. ¿Qué es lo primero que me vas a mostrar de tu casita? Lo primero que te voy a mostrar es la cocina. Que bueno, como vieron en la camperización, reutilizamos lo que es la bacha. Lo que es la bacha, la canilla, que la pintamos de negro mate con un aerosol. Y lo único que agregamos fue este. Este es un espacio de guardado más, a donde tenemos alguna tabla, unos manteles. Que ese era para extender la mesa, porque abajo pusimos lo que es la heladerita. Que habíamos comprado. ¿Estaba así esa heladera? Sí, tiene un fernet, muchas mayonesas, sorrentino, cualquier cosa tiene. Una sorrentina de anoche. Bueno, después por acá tenemos el cajón, el único cajón del mueble de guardado. Claro. Que en realidad es para los cubiertos, los platos, los condimentos. Por acá tenemos, como en la camperización anterior, la garrafa y el tanque de agua. Claro, eso sí invicto, digamos. Eso sí, se es mantuvo mismo. Porque no nos pareció muy cómodo. Y bueno, la cocina nueva que hemos comprado, la pusimos acá, está murada instalada. Así que nada, adentro es el espacio de guardado de todas las ollas que tengo, tablas, todo. Medio desastre, pero no, es pero el único bien. Lugar en donde realmente me entran las claro, cosas. Claro, pero también te sirve como cajón, digamos, o sea, puedes sí, guardar cosas. Es el único lugar de guardado que me entran las cosas. Exacto. Después por acá arriba tenemos la alacena de la cocina. Que tenemos mercadería, algunas ollas, algunos vinitos por ahí, café. ¿Ah, sí? Ah, miércoles. Hay uno abierto, uno cerrado. De este lado tenemos la mercadería, que tenemos algunas tortitas, aceites, muchos fideos, porque es lo que más comemos. El sector de guardado, de mercadería. Claro. ¿Va? Este estantecito que decíamos, nos queda un lugar, en la camperización decíamos, nos queda un lugar, puse la máquina de hacer fideos. Entró lo justo. Que me zafa, creo que era de ahí. Era de ahí. Por ahí arriba le ponemos algunas cosas, pero no en viaje porque se caen. Así que nada, esto sería la cocina. En lo que es el buche, habíamos hecho puertas corredizas, como en todos lados. Y bueno, está un poco lleno. Tenemos instrumentos, ropa de abrigo, tenemos mis rollers, que también ponemos el skate de Agus, va al longboard. Por eso sí, por sí, un sí. lado. Está rebalsado de ese. De aquel lado no puedo abrirlo. Porque si no... es
mucha ropa. Si no viste los videos anteriores recamperizando nuestro motorhome, te invitamos a que vayas, los vayan, veas. Vayan, miren cómo renegamos haciendo el motorhome. Sí, nos volvimos locos, pero bueno. Miren que es todo reutilizado. Exactamente. Así que nada. Todo se reutilizó, lo que es la mesada, bueno, todo, todo la prácticamente. La madera de los muebles, absolutamente todo. Por eso algunas cositas tienen marcas y eso. Lo que sí, bueno, compramos fue el machimbre porque queríamos nosotros, nos gustaban mucho las paredes de machimbre, así que dijimos. Sí, no, habíamos probado con paredes blancas y eran, la verdad que un desastre habían sido, pero bueno. Por acá hicimos el baño, que era lo que en el anterior no teníamos, un baño alto. Espejito. Decoramos con algunos espejitos, algunas cositas que me donó mi suegra, que ella me decora toda la casa. Ahí estamos nosotros. Bueno. Y bueno, a ver el sistema de la puerta, ¿eh? ¿Qué es lo que hiciste? Esto fue lo último que hicimos, renegamos en la camperización hasta el último día de salida. Mal. Hicimos guías de madera al final. Abajo le pusimos la guía con ruedas, pero... Guías de maderas. Nos costó bastante que se quede... Guía de maderas con... Guía de... con ruedas, digamos. Con guía de aluminio con ruedas. Exactamente. Porque, a ver cómo, bueno, gira. Gira... bien. Digamos que perfecto. Así que ahora los invito a ver por dentro. Tenemos en lo que es el baño químico. Allá están las toallas, algunas cositas de limpieza. Gatillo se puede ver. Ese por gatillo, ahí. Bueno, la idea es reemplazarlo en algún momento por una ducha. Exacto. Y poner un calefón, pero por ahora no. También tenemos algunas cositas más, lo que es de ducha, limpieza. Y también nos sirve como guardado de cosas que no tienen lugar en realidad, que no nos entraban en otro lado, como la mesita de camping. Exactamente, la mesita esta de camping, fundamental. Para, bueno, para ventas también, de artesanías y demás, sí. Esto te sirve, pero absoluto. Y bueno, después se ve ahí abajo una rejillita de deck que le hicimos también como para que, bueno, nada. Vos te parás ahí arriba, bueno, y tiene el desagüe de atrás de, allá atrás de la mesita. Exacto. Demasiado, demasiado. Ah, te iba a preguntar, las paredes. Bueno, las paredes, estábamos con muy corto presupuesto, como habíamos dicho, era todo reutilizado. Un tío de Agus nos regaló lonas. Nos dio lonas para que nosotros, por si la necesitábamos, utilizar en algo. Y se nos ocurrió pegarlas con lo que es cemento de contacto líquido. Claro. Las pegamos y la impermeabilizamos por las dudas. Con una pintura. Con un esmalte sintético para el agua. Y la verdad, ya después de varios bañitos años que nos hemos dado, la verdad, un espectáculo. Sirve re bien. Re bien hasta re ahora. Re bien. Hasta ahora no ha filtrado humedad ni nada. Y así que bueno, si quieren saber más información sobre el baño, cómo lo hicimos y demás, pueden dejarnos un comentario o bien... Está en la camperización también. Claro. Más que nada te ahorras mucho dinero con el tema de las lonas y impermeabiliza, y sirve, porque solamente salpica de ese, claro, lado, no es que... O sea, la humedad y todo eso se mantiene más abajo. Sirve bastante, sirve bastante. A ver cómo cierra esa puerta. Bien. Bien. Tiene bien, la demasiado. Trabita. Esto no lo habíamos mostrado. Tiene una trabita chiquitina. Porque en viaje se abre. Entonces ahí no se mueve. Hemos tenido muchos comentarios de que no entienden nuestra camperización. Para nosotros es muy cómoda. La distribución, digamos. La distribución de nuestra camperización. Por ejemplo, la cocina acá. Nosotros tiramos el asiento para adelante. Lo reclinamos así. Se puede levantar el vidrio. Espectacular. No se quema nada, para los que estaban preocupados. Podemos tirar el asiento para adelante, estirarlo bien. Es más, siempre tuvimos la... O sea, en la camperización anterior siempre la tuvimos así, a la cocina. Estaba en el de mismo la lugar. Misma manera, claro. Exactamente. Así que siempre nos dio resultado, no se quema nada, por suerte. ¿Se puede cocinar bien o no? Se puede, excelente, se puede cocinar. Este lugar nos quedó para el tanque de agua que... A mí me viene bien porque lo dejo ahí, listo. A la noche lo sacamos, todo va acá. Durmiendo en su cuchita, todo, que en este momento la sacamos porque, bueno, si no, no podíamos hacer mucho. El sillón giratorio para nosotros es lo más cómodo que hay, porque puede venir acá una amiga o alguien, mientras que yo cocino me van charlando, que eso me encanta. Aus viene, se sienta, se puede poner con la compu. O sea, el asiento giratorio para nosotros es una salvación. Una salvación. Así que... Antes lo teníamos, ni bien salimos con, sí, la nueva camperización, lo teníamos ahí. Instalado. Lo habíamos puesto acá, lo que pasa es para entrar por esta puerta. Claro. Para tener dos ingresos, para ingresar por esta puerta. Pero se nos complicaba un poco con el tema de pasar los días, sí, de lluvia y todo eso. Imagínate 24 horas tener a la gorda hinchándome los huevos.
ahí, imagínate al lado. Me parece que le molestaba por eso. Me cansé, creo que a los 3-4 días agarré, saqué el asiento y lo puse en el lugar que estaba. Me cambió el lugar, igualmente a mí me conviene porque me da airecito cuando vamos viajando acá por la ventana. Asiento giratorio para nosotros es un 10. Es un golazo, la verdad, muy práctico. Ah, no nos olvidemos, vení. A ver. Por acá arriba, el tío de August nos hizo lo que es el tapizado del techo, porque nosotros lo íbamos a hacer en machimbre, y él dijo, no, va a quedar mucho más lindo así, y la verdad que estamos enamorados, nos encanta. Nos hubiese gustado hacerle unos bolsilleritos así, como para guardar papeles, viste que siempre hay cositas para guardar, unos bolsilleros más o menos así. Pero para meter cosas. Pero bueno, no, la verdad, sí, estamos a tiempo. Y estaba muy conforme, queda muy lindo. Quedan eso sí, si lindos. Se ensucia, ya sabe que lo tiene que venir a limpiar él. Temas cortinas. Tema cortinas. Aprovechamos a los tíos de Agus que son tapiceros y les pedimos que nos hagan estas hermosas cortinas que tienen tela aluminizada por de fuera, que eso es lo que se ve. Que por cierto, gracias, tío, la verdad se pasaron. Siempre vamos a estar agradecidos, la verdad. La verdad que hermoso todos los trabajos que nos hicieron. Una belleza. Por dentro tienen aislante de 10 milímetros y por fuera lo que se ve dentro del motorhome es una tela gris. Tienen imanes en todo alrededor. Entonces, la íbamos a hacer con abrojo, pero cuando salimos la primera vez no nos funcionó, se terminaron los abrojos tirados por ahí. Así que esto con imanes, miren, es un 10 también. Genialidad. Va, tuki. Chao. Se pegan. Muy bueno. La verdad que nos simplifica mucho el trabajo. Exactamente. Las de adelante no tienen imán, esa que ven ahí, no, la de adelante tienen no. Tienen unos ganchitos. Exacto, por ahí. Unos ganchitos. Entonces se enganchan en los 4 ganchitos y quedan perfectos. Queda espectacular. Ahora vamos con el sector living. Sector living, bueno, sencillito, como ven, para sentarse, no molesta en absoluto. Igualmente los almohadones como que los sacamos siempre. Nosotros los usamos sin los respaldos. Les voy a mostrar por acá, paren que voy a buscar la mesa. Tuki, ahí llegué. Bueno, esta mesita nosotros decidimos hacerla así por el tema de estabilidad. Necesitamos una mesa estar. Que sea firme. Claro, exactamente. Que también estuvimos hasta el último día para hacerla. Sí, no, nos rompimos la cabeza, la no, forma de guardado más que nada. Pero bueno, esto es sencillo. Cabe destacar que lo diseñó Bri, no sé de dónde sacó ideas y demás, pero bueno, se puso a hacerla en un día y lo logró. Una genia. Bueno, mira. Se levanta. Se levanta, se saca una patita por acá al costadito. Y se saca otra patita por este lado, ahí, sucutu, y te queda una mesita. Entonces vos te sientas acá, obviamente como les dije el respaldo por ahí lo sacamos, y te queda una mesita para tomar unos ricos mates y mirar en la con una vista al río. No, no, espectacular, espectacular. Y bueno, después para desarmarla, que le voy a mostrar, a la hora de hacer la cama. Sería. Claro, el tema de guardado, nosotros ese era nuestro problema en realidad en las mesas, que queríamos guardarla y que nos quede el pasillo libre. Eso, exactamente. A la hora de guardarla, girás una patita, girás otra patita, se vienen para atrás, así, y solita se cae para aquel lado. ¿Entendés? Y ahí, acá la Abril le fabricó un cosito de una cuero. Una tirita de cuero con un ganchito. Y quedan enganchadas y no se mueven las patas para nada. Exactamente. Y te queda una mesita, la podés sacar afuera, podés llevarla al lado del río, donde vos quieras, que te va a servir hasta inclusive para vender artesanías, como les dije. También. O sea, te sirve para todo esta mesa. Te sirve para todo y es parte de la cama. Obvio. ¿Nos querés mostrar en un cámara rápida cómo la armás? Dale. Pero vos estás muy cómodo acá con vista al río, ¿no? Sí, estoy descansando, mirando un poco acá la naturaleza. Bueno, comentanos un poquito la medida de la cama. Uy, me olvidé. Ayúdame. Uno bueno, y... 1,80 de largo y sí. Tiene 1,10 de ancho. Claro. Entramos los dos perfectos. Agus entra perfecto de largo, por aunque si tenían alguna duda. Aunque siempre duermo cruzado por gusto y siempre usurpo el lugar de la gorda acá. Siempre, pero bueno, eso pero es bueno, normal, ¿no? Eso ya es gusto mío, digamos. Quiero mostrar esto, mirá, vení. Quiero mostrar nuestras super almohadas
hermosas. Que tienen todas las provincias de Argentina, Buenos Aires, Catamarca, Misiones, todas, exactamente todas. Las amamos, son muy cómodas, y bueno, nada, eso. Bueno, ahora la vamos a desarmar, sencillito. Tuki. Esa tablita chiquitita va debajo ahí guardada. No habíamos contado que nos faltaba una parte. Bueno, acá levantamos lo mismo que hicimos recién. Levantamos acá, acá el almohadón. Levanto la mesita. La abro si quiero. Y si no, bueno, por ahí queda acá. Nosotros normalmente la guardamos por acá adentro. La llevamos para allá atrás y nos queda el super pasillo libre. Exactamente. Es más, mirá, ahí voy para allá. Ahí voy para allá. Ya que está, de paso la vamos a dejar acá y vamos a tomar unos mates mirando acá el riachuelito. Hacemos así. De vuelta vamos a aplicar. Para que se vea así. Bien. Levantamos. Así. Abrimos una. Abrimos esta. Abrimos la otra. Esta. Upa, se salió esta. Sí, porque tiene unas trabas acá. Acá abajo. Nos queda especial, tipo, me gusta más como una barra barman. O sea, ¿podemos armar unos tragos hoy? Está buena esa, ¿eh? Quiero un fernecito, muchacho. Una consola de DJ ahí. Ahí, hacemos una fiesta en la playa. Bueno, ahí está la gorda poniendo nuevamente las cortinas, lo que es los mosquiteros. Y yo, permiso, les voy a mostrar dónde guardamos la ropa interior nosotros. Quisimos aprovechar una pared lateral del baño para poner la ropa. Así que bueno, medias, boxer, todo lo que sea ropa interior. Y bueno, de paso vamos a mostrar el guardado de la ropa. La ropa, bueno, tenemos este mueblecito que es parte de Agustín y parte mía. En realidad yo ocupo parte mía y parte de Agustín. Sí, sí, increíble. Pero increíble, bueno. increíble. Pero bueno, es lo que hay. Esa es la parte de Aus, tiene, bueno, de este lado todo lo que son pantalones, remeras, sus gorritas que las acomoda. Después por este lado tenemos la mía, que tenemos parte de short. Y no, de todo, hasta por acá, jean, creo que viene hasta por acá el coso. Ropa, vestiditos, y bueno, es lo que hay. Por acá arriba también tenemos nuestro espacio guardado, que acá ponemos todo lo que son libros. Este mantelito que es, va, es como un ponchito que lo uso yo para ver películas y eso, como yo soy friolenta y Aus no, lo uso yo solita. Después tenemos mantel de hacer feria o para la mesa. Y este es para tirar en el piso para tomar unos mates. Claro, una playita o algo, sí, de eso, tomar unos buenos mates. Y bueno, de paso les voy a mostrar lo que tenemos. Porque no solo, esto no es pinta, digamos. Esto es un espacio de guardado fundamental. Y eso se lo voy a mostrar a usted. Como les dije, es un espacio de guardado fundamental en la cual guardamos. Bueno, para que tengo los armadores. Eso es así. Se saca este uno. Así, asa y aso. Bueno. Bueno, me tiró todo. Mierda. Bueno, cuestión, es así, miren. Obviamente con maderas reciclables de la caperización anterior. Palito acá arriba, te queda así. Tenemos sábanas, zapatillas, la paella, la manguera. Eso que ven ahí es un tanque de agua que era el que teníamos anteriormente, claro, también. Más o menos entre 55 y 60 litros entra en ese tanquecito. Copia lo que es el pasarrueda. Viene hasta por acá. Tiene un metro de largo. Y bueno, herramientas, un poco de zapatilla, olla, paella para el fuego. Las sábanas, o sea, en realidad es nuestro lugar de mucho. Una masilla para auto que lo usamos también a veces. No, hay de todo acá. Hay de todo, pero es el único lugar de espacio grande en el cual podemos guardar cosas que no utilizamos todo el tiempo. Exacto. Vamos a ver el otro. Y de este lado, esperen que ahí acomodo el silloncito. De este lado, vengan, mirá, vení. De este lado también ocupa. Bueno, esta. Esa es la tablita, claro, chiquitita. Como ya saben, es la tablita. Que es para armar la cama. Ese cable que se ve ahí, estamos conectados a la luz del camping para tener la heladera y todo eso a 220. Sí. Bueno, eso está provisorio por el momento, pero me gustaría poner un toma exterior. Eso lo hice así de croto que soy nomás. Bueno, comenta, gorda. Ese es mi cajón de lo que es la feria, o sea, ahí guardo todo lo que es macramé, todo. Debajo está la batería. Batería de 200 amperes ahí abajo. Todo bastante justo. Acá entran las artesanías y demás que vamos vendiendo en el camino. Ese es el regulador de batería que tiene 13 o 12, ¿qué tiene?
Ya te digo, tiene 13. Va demasiado. 13 inversor. Y abajo, bueno, está la. Abajo está la caja. La térmica con los fusibles y demás. Ahí se logra ver. Todos los cables. De este lado tenemos. Más mercadería para vender. Exactamente. La olla del Parrigas. Sí. Saumerios. Un tanque más de agua. Claro. Que ese es para ducharnos nomás. Este es a futuro. Tenemos pensado poner un calefón en el baño. Entonces vamos a poner una bomba provisoria con este tanque para que vaya para acá, para el baño, con agua caliente, por supuesto. Exacto. Bueno, un poco de todo. Tenemos acá un caloventor que usamos en invierno cuando hace mucho frío. Ese lo compramos en Chubut Esquel. Bueno, y debajo, no sé si se ve, pero debajo de lo que son los faumerios, ahí aún los acá, tenemos una garrafita de 3 kilos que esa la vamos a usar para el calefón. Obviamente, cuando nosotros compremos el calefón y todo, todo esto no va a estar. Va a estar todo prolijo, conexiones prolijas y claro, eso. Claro, esto está provisorio. Esto es provisorio porque hace una semana que salimos de viaje. Sí, mal, literal, una semana. Después, bueno, nada, eso, esto se cierra así, tac, ve, para que acá hay algún problema, ahí está. Se cierra así. Se baja, se cierra. Se cerró, todo madera reciclable, como les dije. Enchufes, bien, un enchufecito. Que tenemos así, esta para la luz del baño y esta para la luz del comedor, que son una barbaridad. Y bueno, acá tenemos el ventilador. El señor patrón. Señor patrón, ese nos zafa en ocasiones extremas, es un lujo. Tiene un punto tranqui y tiene un punto super turbo max ahí a pleno, con este te arranca la cabeza. Arranca el dedo por ahí. Sí, no, por ahí. A la noche, viste, voy a bajarlo, voy a subirlo y sin querer meto el dedo ahí, increíble. ¡Prr! Se escucha en la medianoche. Pero mal que de plástico, sí, las paletas y no le arranca el dedo. Así quedaría el living acá. Ahora entramos parado. Anteriormente no teníamos. Mirá la cantidad que le sobra. No, puede saltar uno acá. esta tecla que ven acá es la tecla de la super cocina del Abrí, porque sin tecla y sin luz, ella no cocina. Yo no cocino sin luz en la cocina. Así que pusimos una tecla particular. Y creo que estamos, ¿no? Creo que estamos, creo que ya tenemos más que eso, lo que se vio, chicos. Ahora le vamos a mostrar afuera. Bueno, la Furgo es modelo 2005. Es una Peugeot Boxer con motor 2.8 turbo. Vamos a 80, 90, tranqui, no vamos tampoco al palo, viste, en esta vida uno va despacio. Dejamos unas tomitas ahí para que vean el nuevo look. Así que nada, amigo, era para eso simplemente. Así que no se olviden de ponerle me gusta, suscribirse y activar la campanita para estar atentos a todos los videos que subamos ahora en adelante. Exactamente, nos vemos en el próximo video, amigos.